Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra última conferencia, que es parte de la celebración de los 30 años innovando con experiencias digitales y a distancia. Hace 30 años, en 1989, iniciamos con transmisiones vía satélite en programas de posgrado y ahora tenemos la oportunidad, a través de toda esta serie de conferencias, de ir conociendo todo lo que se ha desarrollado en el tecnológico en términos de innovación y experiencias digitales con la colaboración de nuestros colegas de las escuelas. Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado durante esta semana para compartir lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo en cada una de estas escuelas. Quiero compartirles que tenemos un sitio conmemorativo en la Dirección de Innovación Educativa para que ustedes puedan entrar, ver todas las conferencias que se han llevado a cabo durante esta semana y también materiales, historia y recuerdos de esta conmemoración. También los invitamos a participar en convocatorias que tenemos ahí en el sitio. Todavía durante este año tendremos diferentes eventos de celebración y ahí pondremos fotos, convocatorias, concursos, de manera que es muy importante que puedan entrar. También los invitamos a compartirnos videos en las redes sociales y también pueden hacerlo con el hashtag 30EDTech. A continuación, y ya entrando en materia, le agradecemos mucho a la PrepaTech que tenga pues la oportunidad y las ganas de compartirnos todo lo que se está haciendo en la prepa en términos de innovación, y para eso le damos la bienvenida a nuestra moderadora, María José Pineda. Muchísimas gracias, María José. María José es directora de calidad académica de la prepa y nos dirigirá la conferencia Innovaciones Educativas en PrepaTec. Muchas gracias, María José. Bueno, pues primero que nada, gracias Maribel, y nos unimos como escuela de preparatoria, nos unimos a esta celebración como parte de la comunidad del TEC, y la verdad es que bueno, sí estamos muy contentos porque fue una oportunidad de buscar hilar todo lo que ha pasado y lo que está pasando en la prepa, en la escuela de preparatoria, en términos de la parte de innovación educativa, de cuestiones digitales y a distancia. Y la verdad es que bueno, es difícil hacer una selección y decir qué ponemos de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando, pero bueno, la intención es tratar de hacer un recorrido incluyente con profesores de diferentes áreas. Yo hoy estoy muy contenta y quiero presentarles la gente que está aquí conmigo y a quienes voy a tratar de coordinar en sus grandes experiencias. Y bueno, creo que la verdad no hay forma mejor de empezar a hablar de una celebración de 30 años que hablar de un profesor que fue pilar en la parte de la educación a distancia. Y entonces tengo el gusto de presentarles al arquitecto Jorge Odriozola, quien en ese momento era el director, de la parte en Garza La Güera, era el director del Departamento de Humanidades y era profesor del área de arte. La materia se llamó primero Historia del Arte, luego Apreciación Estética. Al revés. Primero Apreciación Estética, sí. Luego Historia del Arte. Y bueno, Jorge fue un pilar y fue quien inició, junto con la licenciada Victoria Medina, a dar esta materia a través de, en ese entonces yo creo que era el satélite, y lo recibíamos por la televisión en las prepas. Entonces, gracias Jorge por estar aquí. Gracias. Está también, por otro lado, la maestra Miriam Ayala. Ella es profesora actualmente de cursos en línea de PrepaTec. Entonces, bueno, también la intención es compartir un poco la experiencia de lo que está pasando. Miriam está en Prepa Vallalto. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y tenemos también, bueno, una parte muy importante de nuestras experiencias en la cuestión digital es el desarrollo de competencias multiculturales con profesores y con alumnos, y pues para ello también estamos muy contentos de tener aquí esta tarde con nosotros a Lisa Pitro, que ha sido nuestro partner en el desarrollo de este modelo de competencias multiculturales. Gracias, Lisa. Entonces, pues bueno, tendremos también incorporación y nos conectaremos con profesores a distancia en otras preparatorias. Entonces, bueno, los invito a empezar este recorrido de PrepaTec también a través de estos 30 años junto con el tecnológico. Entonces, pues bueno, la primera, veamos en nuestro video y empezamos en el 1996, una clase de historia del arte. Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos esta otra semana
Y seguimos de alguna manera dentro del cubismo, todavía este tema nos puede llevar mucho tiempo y de hecho hay muchas cosas que no se van a poder decir, ¿no? Pero en esta clase en particular, la clase de hoy, más que estudiar algo, vamos a jugar. Vamos a jugar a convertirnos en artistas, vamos a jugar al cubismo. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es una guitarra que hizo Picasso. Una guitarra casi que, pues es escultura, no es tanto pintura. Por ahí está la guitarra esta, es una guitarra hecha como de madera. Pero fíjense qué forma tan sencilla de representar una guitarra. De poner una guitarra simplemente, pues porque esa barra que está en la parte de arriba rayada, pues nos recuerda las cuerdas. Porque ese círculo nos recuerda la caja acústica. Y fíjense cómo la forma recortada de la guitarra está mostrándonos o haciéndonos que nos recordemos de la forma de guitarra. Pero él está manejando puras formas que podríamos decir que son de cartulina, son de cartón, tal vez son de madera, quién sabe. El cubismo nos dio algo muy importante. Nos dijo que el arte no tiene que ser complicado, que el arte no tiene que ser sofisticado, que el artista no tiene que tener una capacidad grandísima con el pincel. ¿Dónde debe tener la capacidad del artista? En la mente. Este papel azul ya me ayudó a que la forma de la guitarra ya comience a destacarse más y entonces ya puedo decir que estoy comenzando a tomar decisiones. Simplemente el hecho de que hayamos cambiado el fondo nos está convirtiendo en un artista, nos está haciendo que nosotros pensemos más en cómo lograr un efecto que en cómo pintar o manejar el pincel con maestría. Tengo aquí un mensaje, dice, desde Veracruz, de Chiapas, de Guadalajara, Laguna, están presentes. Saludos a todos los estudiantes de Historia del Arte desde la Sultana del Norte. Esto es, bueno, un mensaje que se manda de aquí para afuera, los manda Heriberto, que hizo el cubismo, que nos hizo Picasso. La capacidad de que no es el artista un genio exclusivo, sino que el artista es cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra visión. Bueno, creo que no hay recados. Entonces, bueno, con esto terminamos y el miércoles vamos a concluir el cubismo con otro tema que es ya las consecuencias. Y bueno, pues yo creo que, para empezar, creo que es sumamente emocionante verlo. Jorge no había visto su video después de hace mucho tiempo. Y entonces, pero creo que también lo maravilloso de eso es que aún ahorita, no importa el tiempo, es un tema que es completamente vigente y que realmente yo creo que los alumnos se sentirían igualmente identificados con esta invitación. Entonces, Jorge, me gustaría que nos platiques un poquito de tu experiencia, de tus recuerdos, de lo que implicó para ti como profesor, a lo mejor incursionar en ese método. Me imagino que era un cambio, una innovación en su momento. El método de la clase por satélite. Ajá, sí. Pues fue un cambio grandísimo porque normalmente estás con los alumnos en presencia y el tenerlos lejos en otros campus, aún en campus de aquí de Monterrey, los hace un poco lejanos, sobre todo en esa época, ¿no? Esa época del 96, la comunicación no era tan grande como lo puede ser ahora. El hecho, por ejemplo, de que nada más yo estaba en la pantalla y ellos mandaban mensajes escritos, textuales, que no se podía ver a los alumnos la reacción que tenían o la actitud que tenían en esos mensajes, ¿no? Ustedes saben que cuando ellos escriben, cuando escribimos algo en un chat o en una computadora, muchas veces se distorsiona la actitud, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando? Y a veces así se sentía cuando estábamos dando esas clases en el satélite, porque a veces las respuestas que daban los alumnos no sabíamos si tomarlas como algo positivo o algo negativo, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo que me pasó, que lo recuerdo mucho, es que en una clase que no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo, estábamos en la Edad Media, yo creo, no sé, y de repente me escribe un alumno y me dice, ¿qué opina del Palacio de Dresden? Y yo, ¿qué onda? Pues ese palacio es del siglo XVIII. ¿Por qué me lo estás preguntando? No, pues a ver qué opina. Digo, es que estamos en la Edad Media, o sea, ¿por qué me preguntas eso? Y entonces me di cuenta, yo interpreté, me está retando. Está viendo a ver si es cierto que yo sé, ¿no? Entonces, pero nada más estaba escrito. Entonces, ahí es donde dices, bueno, a ver que me lo diga en presencia, que me lo diga visualmente en una cámara, ¿no? Como ahora me imagino que se puede hacer. Claro, claro. Tú puedes estar viendo al alumno y él no se atrevería ahorita a hacerte esa pregunta, ¿no? O como lo que me dijo una vez otro alumno, quítate la peluca. En ese tiempo yo tenía mucho pelo. Y le dije, no, no es peluca, soy yo. ¿Quién se hubiera atrevido a decirme eso en un presencial o cuando yo lo estoy viendo en la pantalla? Entonces, en ese tiempo era esa limitación un poco difícil. Claro, la experiencia era muy bonita, muy interesante, pero sí estaba muy limitada en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo también cuando platiqué con las personas aquí que también han estado acompañando todo este proceso, mencionaban también que, por ejemplo, algo bien interesante fue de esa serie de los cursos de historia del arte, de apreciación estética, era el tema de que ustedes buscaban como hacerlo más atractivo para el alumno, entonces en ocasiones salían a locaciones, sí. y bueno, eso implicaba toda una preparación, porque implicaba que tiene que ir el camarógrafo, tienen que hacer toda la preparación. No sé si te acuerdas de alguna en particular. Hacíamos videos, salíamos de aquí del campo, nos íbamos a la calle, a alguna parte. Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez fuimos al barrio antiguo de Monterrey a grabar casas de 1900, ¿no? Casas de esas antiguas de sillar, ¿no? Y ese video, me acuerdo que lo comparamos con la arquitectura clásica de los griegos, porque había capiteles jónicos y todo eso, ¿no? Y la idea era hacerlo un poco más significativo para los alumnos, que dijeran, vamos a estudiar Grecia del siglo 25 antes de Cristo, y está lejísimos de los alumnos de prepa, ¿no? No lo van a hacer personal, suyo. Pero si les enseñas que aquí en Monterrey, a 10 cuadras de aquí o 20 cuadras del campus, está lo mismo que hicieron los griegos hace 25 años, pues es mucho más significativo, ¿no? Y eso es el tipo de cosas que, otra vez, como hace rato platicamos María José y yo, era algo sobre la industrialización, el desarrollo de la tecnología, y se nos ocurrió irnos al parque de Fundidora. Y allí, por los camarógrafos, me hicieron que subiera una torre, y le estaba comentando pues que yo tenía miedo porque era una torre como de 40 metros, ¿no? Y entonces comencé a subirla y a temblar un poquito y ya estaba conectado yo. Y entonces comencé a mentar madres y a decir, ¿por qué quieren que esté aquí? Y estaban todos abajo con mucha risa, ¿no? Y claro, yo creo que ahí era donde, a final de cuentas, creo que la tecnología es un medio, pero el profesor sigue siendo la verdadera esencia de un proceso. Digo, por eso la selección del video era darnos cuenta cómo la tecnología es el medio, pero es el profesor, es la visión del profesor, es la filosofía del profesor la que se nota. O sea, ahí estás tú retratado, ahí estás tú diciéndole al alumno de prepa, el arte está contigo, tú eres artista. Entonces yo creo que a veces pensamos que la tecnología nos cambia nuestro estilo, y yo creo que no, nos potencializa. Entonces, sí. Pues no sé, Jorge, si quisieras platicar. Exacto, quisieras algo más, sí, que nos platiques, porque luego lo que tenemos aquí es, bueno, ahora vamos a hablar de cómo es un curso en línea actual. Entonces, ¿algo más que quisieras? Pues bueno, me acuerdo que en ese tiempo yo estaba estudiando la maestría en educación y me gustaba mucho también la experiencia que no sé si alguno de ustedes llegó a tener,
de, bueno, tú sí. Yo sí. De aquellos cursos que nos daban la maestra Margarita Sánchez, que se llaman DHP, Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. A mí me fascinaba eso porque repartía, rompía todo en elementos variables, ¿no? Y entonces yo comencé a buscar mucho cómo el arte se puede hacer por variables, porque además yo estaba en la maestría, me gustaba mucho todo lo que es el aprendizaje significativo de David Auswell. Y entonces yo pensaba, bueno, si utilizara eso de las variables y manejara una variable a través del tiempo en la historia del arte, puede ser muy significativo para los alumnos el aprendizaje, ¿no? Y entonces lo traté de manejar mucho en esas clases, pero creo que faltó algo, y es lo que también comentaba hace rato, faltó un poco de preparar qué es lo que va a pasar y coordinarse con los demás profesores de los demás campus. En ese tiempo, bueno, no sé si todavía, dábamos una clase aquí y la veía un grupo de alumnos con su maestro en cada campus, ¿no? Y entonces si el maestro no estaba de acuerdo con este sistema que yo estaba proponiendo de variables, a lo mejor el maestro, de hecho, un día dejaron de conectarse, ¿no? Claro, que ahí es otro elemento más, es la parte de ese equipo que se formaba entre el área del profesor. Y bueno, ahora quisiera tomar ahora la oportunidad, Miriam, porque justo estuvieron platicando ese tema, y entonces creo que ahora esto nos da pie para escuchar a Miriam, un poco la experiencia con una materia. Entonces, bueno, nada más ahí decirles, actualmente ahorita en PrepaTec, si me ponen el siguiente apoyo, tenemos los cursos en línea y tenemos un espacio que se llama tópicos. El tópico está en quinto y en sexto. Entonces, cuando hablábamos de la tecnología, o sea, estos cursos en línea pueden enriquecer la oferta de un campus, dijimos, bueno, pues ofrezcamos algunos tópicos completamente en línea para que así los diferentes campus puedan elegir en base a lo que el alumno quiere y a lo que el alumno le interesa. Entonces, tenemos esos que están en rosa, son tres ejemplos de los tópicos en línea, pero también tenemos materias que son materias propiamente curriculares, como un pensamiento filosófico. Entonces, esta es una materia que algunos alumnos llevan en línea y otros alumnos llevan, pero es otro grupo con su profesor. O sea, ya no tenemos este componente que tú dices. Entonces, y bueno, vemos que en los últimos 3 años tenemos más de 6,000 alumnos de PrepaTec han estado participando en algún curso en línea. Entonces, Miriam, si nos platicas tu experiencia. Bueno, pues el curso que a mí me ha tocado impartir, que bueno, me tocó participar desde el diseño, desde la concepción del curso, que fue un proceso bien interesante de manera personal y profesional, porque pensar en una clase presencial es muy distinto a pensar en una clase en línea. Y es la de el mundo a través del cine, que es pues un curso bastante rico, porque es como un curso de filosofía, sociología, psicología, pero todo a través de el cine o de los filmes. Y pues sí, platicábamos ahorita antes de comenzar de todas las diferencias que hay entre la aplicación o la implementación de estos cursos. Y en mi caso, pues me toca atender por semestre un promedio de 30 alumnos, pero esos alumnos ya son míos, es decir, no hay un team teaching, no hay ninguna barrera entre ellos y yo, ¿no? Entonces, tenemos una comunicación bien constante. Les comentaba que pareciera paradójico, pero una educación en línea en este momento creo que funciona para acercarnos todavía mucho más que con los alumnos presenciales. Siento mucha conexión con mis alumnos que tengo en línea porque estamos 24/7 conectados, ¿no? Entonces ellos tienen la confianza y ellos saben que pueden contar conmigo. Creo que para ellos es bien importante, para el alumno, en este momento sentir que hay un ser humano que está detrás de la pantalla y detrás de un contenido y que te va guiando ese proceso de aprendizaje. Y para ellos es muy valioso el saber y el ponerle cara a ese ser humano que está leyendo lo que ellos contestan en las tareas o lo que ellos
quieren dar a conocer a través de sus actividades. Entonces creo que la tecnología en este momento nos acerca mucho más. Inclusive con los maestros, le comentaba al profesor que incluso tenemos un chat entre maestros de que damos la misma materia y rebotamos ideas y rebotamos casos y dudas que tenemos o que nos van surgiendo en la práctica durante el semestre, porque siempre tenemos que estar preparados para lo inesperado, claro, para el cambio, para prepararnos para lo que no sabemos, y nos ayuda mucho tener esa comunicación. Entonces es muy divertido, muy enriquecedor. Me encanta tener las sesiones virtuales con mis alumnos porque se conectan y payasean y son como los alumnos presenciales, pero los tienes ahí y ellos, o sea, así como ellos me ponen cara a mí, pues yo también les pongo cara a ellos. Y es una experiencia que como maestra, creo que independientemente de los años que hubiera tenido antes de enfrentarme a una situación en línea, tuve que reaprender muchísimas cosas y me ayudó a crecer como maestra, no solo para mis alumnos en línea, sino también para mis alumnos presenciales. Sí, y a lo mejor ahí sí nos apoyan con el cambio en el slide que preparó la maestra un poquito para hablar de estos retos. Bueno, de la experiencia del alumno, pues es guiarlos. Uno de los retos mucho más grandes que tenemos con un alumno de prepa, por la edad, por la inmadurez o por esa construcción de su identidad, pues es la construcción de hábitos, ¿no? Es todos, cada día, el recordarles de cierta manera. De hecho, a veces ellos me recuerdan a mí, mis, ¿por qué no nos pusiste nada el lunes a las 9 de la mañana, cuando siempre el lunes a las 9 de la mañana me dices qué es lo que tenemos que hacer esta semana? Entonces, es una construcción de hábitos que es mutua y es una educación que nos permite una flexibilidad espacio-temporal. O sea, a veces, no sé, ando en la ciudad de Monterrey, que es un caos en el tráfico, y ya llegó la hora en que me tengo que conectar con ellos, entonces me paro en un Starbucks y me acompañan ellos al café y me conecto por mi celular y estamos platicando como si estuviéramos en un café, aunque yo técnicamente sí lo estoy, pero nos conectamos y nos da esa posibilidad de detenernos en cualquier momento, ya sin necesidad de cargar con el productor y con el camarógrafo y demás, y simplemente pararnos y estar con el celular y platicar con ellos. La autogestión nos ayuda a desarrollar muchísimo en ellos esta habilidad que es primordial para lo que viene en su vida académica. La autogestión, el saber organizarse, el poder manejar distintas plataformas. La posibilidad también, yo creo que esos cursos o estas plataformas nos ayudan a acercar a expertos con alumnos que tienen ciertos intereses, aunque no estén físicamente en el mismo lugar. Y eso creo que es muy valioso. A mí me ha tocado, tengo conocidos en el medio del cine que me han ayudado a vincular un poco más a la realidad a mis alumnos, aunque estén en Guadalajara o aunque estén en Ciudad Obregón, y el conectarlos con un proceso de cómo involucrarse ya más en serio en el mundo de la cinematografía. Promover la integración entre ellos. Les tengo como regla, que digo, es regla en general, pero es muy, muy retador el tratarlos de convencer de que hagan equipos entre campus. Y es, bueno, si te quieres sentir cómodo, toma una pareja de tu campus, pero ponte de acuerdo con los otros de los campus. Y las situaciones de cómo se ponen de acuerdo, de cómo administran sus tiempos, porque también a veces hay equipos en donde tienen usos horarios distintos, que también es un reto para ellos comprender que en el mismo país tenemos distintos usos horarios. Creo que todavía mis alumnos de Ciudad Obregón siguen creyendo que ellos trabajan en un sistema de 23 horas al día, porque siempre se quejan de que tienen una hora menos para hacer las actividades. Y entre ellos también es pues también es padre, ¿no? O sea, estoy haciendo un equipo, estoy haciendo proyectos, estoy estableciendo discusiones con mis compañeros que no tengo aquí cerca.
y la integración de las diversas plataformas que existen hoy en día, de aplicaciones diversas que les ayudan a manipular fotografías, videos, hacer trailers, como en el caso del curso de nosotros. Y pues por el otro lado tenemos el otro lado de la moneda que le decía yo a Mari José, pues el lado del maestro, de cómo necesitamos reaprender como docentes. Esa plataforma que estamos viendo ahí, pues es Zoom, que para nosotros es como nuestra plataforma de base para comunicarnos todos los lunes y los miércoles, porque también para el maestro es adquirir o formarnos ciertos hábitos. Y yo todos los lunes y los miércoles que tengo la asesoría es conectarme a Zoom con ellos, y a veces tengo, como en este caso, pues 6 alumnos, pero a veces está lleno y a veces estoy yo sola, pero ahí está la plataforma en donde nos podemos comunicar. Aprendemos también a organizarnos, descubrimos habilidades que no sabíamos que teníamos o que éramos capaces, y también desarrollamos otras competencias de comunicación, de cómo dar retroalimentación efectiva, de cómo hacer sentir al chico que lo que está haciendo lo está haciendo bien por parte, pero también tiene mucho que aprender y decir, ser muy clara, ser asertiva con ellos de cómo pueden mejorar o lograr las competencias que se está buscando formar en ellos. Responder a las necesidades de los alumnos, que eso también lo comentábamos. Creo que mis alumnos en línea son los únicos que tienen mi WhatsApp. Mis alumnos presenciales no, mientras que mis alumnos en línea sí, y saben y sienten la confianza para platicarte y acercarse contigo, no solo para dudas académicas, sino a veces realmente necesitan alguien con quien hablar, y a lo mejor la distancia y esa te conozco pero no te conozco, no me conoces realmente, les abre a ellos oportunidades para abrirse también y para poderlos apoyar de alguna forma. Y bueno, el vencer miedos, ¿no? O sea, el pararte, el ponerte frente a una cámara también es complicado, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a escuchar tu propia voz, a darle retroalimentación, porque Canvas, la plataforma en la que trabajamos, permite hacer una retroalimentación multimodal. O sea, no es solamente lo escrito, sino les puedes grabar audios o videos para explicarles, bueno, qué es lo que buscamos o cómo podemos ampliarles la información. Entonces, pues creo que sí hay un salto cuántico en estos 30 años, pero para bien, y a final de cuentas, no sé, o sea, me quedo con esa idea de esta tecnología y toda esta innovación tecnológica nos ayuda a unirnos y a sumar más que a alejarnos más. Creo que cada vez más nos ayuda a unirnos. El WhatsApp a mí me parece maravilloso. Y yo ahorita lo uso, porque yo sigo dando clases, pero no en satélite, sino presenciales. Sin embargo, tener un WhatsApp en el cual yo les puedo mandar un resumen de la clase que vamos a ver, o comentarios de la clase que ya vimos, o complementos, o alguna liga que les digo, miren, esto que vimos en clase, acá lo pueden ver mejor. Y hay muchísima retroalimentación con eso. El WhatsApp es maravilloso, ¿no? Y hasta en eso hay que, como les decía hace ratito, pues poner límites, ¿no? Porque al final de cuentas el WhatsApp es una plataforma no oficial, no académica, es más social, y representa un reto, ¿no? Porque no tienen filtro y empiezan a mandar stickers y es, a ver, estamos en este grupo con fines académicos y necesitamos concentrarnos en ello, y entonces empiezas a conformar un código también en común y respetuoso entre ellos y entre ellos para contigo también. Claro, yo creo que ahí es importante lo que tú mencionabas, formar hábitos y prepararlos para estas competencias digitales, ¿no? Entonces yo creo, exacto, que todo esto es parte de ese proceso formativo, y bueno, para PrepaTec ha sido también, es un elemento muy importante tener estos espacios por los motivos que tú mencionaste, y como tú dices, Jorge, yo creo que la relevancia está ahí, es buscar, y es el profesor que busca cómo conectarse.
Y bueno, con esto, pues la intención es darles una probadita de lo que es la parte de cursos en línea en PrepaTec. Ahora, otro elemento que también encontramos y que decimos, bueno, hay muchísimo más que podríamos agregar, pero decimos, ¿cómo está la parte de los recursos digitales para enriquecer el aprendizaje de un curso? Y entonces, en esta línea tenemos participaciones, en este caso van a ser videos, tenemos dos profesores que nos van a platicar de cómo recursos digitales enriquecen el aprendizaje. Entonces, si podemos poner el siguiente video, por favor. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes y platicarles de una iniciativa muy, muy, muy valiosa en la preparatoria, muy enriquecedora, sobre todo al incorporar recursos electrónicos, recursos digitales en el currículum, en los planes de estudio de preparatoria. Estamos hablando de la iniciativa llamada Living Class. Living Class, que es en sí mismo una integración digital de recursos educativos muy variados, multimedia, interactivos, didácticos, que enriquecen la práctica del profesor, basada sobre todo en el plan sesión de la materia que imparte el profesor en preparatoria. Este recurso digital se integra de objetos de aprendizaje, un diseño muy, muy intuitivo en la secuencia didáctica, en la visualización, y se despliega directamente en la plataforma de contenidos del profesor. En este momento estábamos hablando de Blackboard. Este recurso, que además está orientado a nativos digitales con expectativas diferentes en la utilización de recursos didácticos y bibliográficos en preparatoria. Estos recursos fueron en los 6 semestres de preparatoria, desde primero hasta sexto, en distintas disciplinas, desde matemáticas, cálculo, ciencia, física, y todos ellos dentro de Blackboard en la modalidad en línea o fuera de línea, offline. Se podía descargar en una tableta, en la computadora, o se podía poner fuera de línea en el celular o llevárselo al alumno a donde con mayor flexibilidad le permitiera trabajar ese material. Y el objeto en sí mismo permitía trabajar el plan sesión de la materia a través de objetos, la incorporación de recursos educativos como videos muy atractivos. Aquí lo más valioso era el trabajo colegiado de los profesores. Hacían un trabajo de curaduría de recursos digitales. Esto es una búsqueda exhaustiva de recursos digitales para la materia disponibles en internet, en biblioteca o principalmente de su autoría, que se incorporaban en esta integración digital. Tenemos en este objeto digital llamado Living Class, es en este trabajo colegiado, si bien había un grupo de profesores diseñadores, existía además otro grupo de profesores que ya había participado en el diseño del plan sesión y que retroalimentaban continuamente este material. Tenemos distintas fotografías que me gustaría compartirles. Estoy seguro que será grato para ustedes observar a colegas suyos que participaron de las distintas preparatorias de todo el país, que estuvieron trabajando en semanas inmersivas de lleno en el diseño de la autoría de estos trabajos y el impacto que tuvo a nivel nacional en todas las preparatorias en todos los semestres. Para mí fue un honor trabajar con la preparatoria. Estuve trabajando desde el área de innovación educativa, en particular en cómo incorporábamos la tecnología y cómo encontrábamos estos recursos para hacer esta integración digital. Un gusto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Aprovecho por aquí, está Vladimir, están diseñadoras, arquitectas instruccionales y project manager del proyecto. Y entonces creo que eso también, y desde luego a los profesores, ¿sí? Creo que es un momento para reconocer cómo este grupo colegiado fue capaz de trabajar, dedicar su tiempo y generosamente también sus ideas para ponerlas al servicio de otros profesores que podrían con ello enriquecer sus cursos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que hicieron realidad este proyecto, profesores, diseñadores que por aquí también tenemos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, compartimos ahora otra forma también de incorporar los recursos digitales en nuestros cursos. Y entonces ahora los invito a ver otro video por ahí que tenemos. Hola, mi nombre es María Emilia Espejo y quiero compartir con ustedes el uso que hemos hecho de la tecnología en algunas de las materias del área de Ciencias Sociales.
Específicamente quisiera platicarles sobre cómo hemos incorporado los recursos de videos grabados por expertos en materias como la de actores y perspectivas multiculturales. Esta materia tiene entre sus objetivos pues analizar diferentes regiones del mundo a través del arte y de expresiones culturales y permitirnos nosotros poder hacer videos desde el inicio del proceso, que es contactar a los expertos, platicarles cuáles son las intenciones de los videos y hacerles preguntas a manera de entrevista para posteriormente incorporarlos a la clase, nos ha permitido evidentemente enriquecerla. Esto sobre todo porque se puede traer al salón de clases en cada una de nuestras aulas la visión de expertos en cada una de las diferentes regiones y también en cada uno de los temas que abordamos. De esta manera podemos, no solamente el maestro tiene que ser el que sabe todo, sino al contrario, los alumnos se les presentan visiones diferentes sobre diversos temas y esto evidentemente enriquece el pensamiento crítico que buscamos desarrollar en nuestros alumnos y por supuesto la ciudadanía a través de todo este uso de recursos. Eso nos permite traer a los expertos a nuestras aulas para que les platiquen a nuestros alumnos desde la primera fila donde ellos pueden estar, cómo es el trabajo en la vida real, qué trabajo desempeñan, cuáles son los retos a los que se enfrentan y de qué manera los han solucionado. Además, obviamente, de cuál es la situación de México desde sus diferentes perspectivas y esto evidentemente abre también la discusión y el diálogo hacia dentro de nuestras clases. También quisiera compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido al utilizar visores de realidad virtual en nuestras clases, como por ejemplo la de conflicto y reconstrucción de segundo semestre, en donde se tratan algunos temas como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. En la experiencia que tuvimos en los semestres pasados, pudimos llevar a nuestros alumnos de alguna manera, a través del uso de esta tecnología, a un campo de concentración. Esto le permitió no nada más a nuestros alumnos conectar la teoría, sino también conectarse con el corazón, con los sentimientos y con una manera diferente de aprender la historia y sobre todo de ver el mundo. Finalmente, las competencias que estamos tratando de desarrollar, que son competencia de ciudadanía y de pensamiento crítico, se pueden lograr cuando nosotros les presentamos diferentes escenarios a los alumnos. De esta manera, poderlos llevar mediante estas herramientas a vivir experiencias diferentes o poder traer a los expertos a nuestro salón de clase para poder generar un diálogo y una discusión en torno a alguna situación de México, del mundo, pues evidentemente favorecen el pensamiento crítico y sobre todo su crecimiento como persona. Y bueno, pues no se encuentra ahorita aquí, pero agradecemos a María Emilia y obviamente a toda la gente que está detrás de la colección de videos, porque nos armaron una colección de videos que están ahí a disposición de todos los profesores. Y entonces un profesor lo que hace es toma un recurso que le es útil para enriquecer su curso. Entonces creo que también este es otro gran ejemplo de cómo las innovaciones y el apoyo de todos ustedes, la verdad, toda el área que lo ha hecho posible, pues bueno, enriquecen el aprendizaje de nuestros alumnos de prepa. Y también, así como hemos visto, bueno, hay avances en la tecnología. María Emilia platicaba de los visores de realidad, de tercera o de realidad virtual, y cómo puedes llevar al alumno a esos lugares para mover no únicamente la parte intelectual, sino realmente la parte experiencial y vivir un aprendizaje ahí significativo, como mencionabas. Y bueno, ahora vamos a conectarnos con otra profesora de campus de la Prepa Sonora Norte, que va a hablar también de la incorporación de recursos digitales, ahora sí con una plataforma en la que podemos hablar ya de inteligencia artificial y cómo esto enriquece la enseñanza de las matemáticas. Entonces, no sé si está por ahí María Teresa, aquí está. Gracias, María Teresa, desde Sonora. Pues mira, te estamos viendo como si estuvieras aquí. Gracias. Nada más que, a ver, el sonido por ahí, nada más no la escuchamos. Te estamos viendo, pero no te escuchamos. A ver, ¿lista? Ahora sí, lista, perfecto. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos compartir la experiencia de la utilización de aprendizaje adaptativo en preparatoria utilizando la herramienta tecnológica Alex. Históricamente la clase de matemáticas pues ha sido un factor de estrés para los estudiantes en el sentido de que les genera pues mucha preocupación
el reprobar, ¿verdad? Y es matemáticas precisamente una de las clases que tenía uno de los mayores porcentajes de reprobación en preparatoria. Los alumnos de nuevo ingreso llegan con diferentes perfiles, tanto de las competencias matemáticas como las estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio que ellos poseen. Y bueno, es aquí donde nosotros tenemos poblaciones de estudiantes que tienen, pues, no muy desarrolladas aquellas habilidades matemáticas y que necesitan mucho acompañamiento por parte del profesor. Y por otra parte, tenemos estudiantes que son sobresalientes y que el retomar metodologías o conceptos que para ellos ya son no representan un reto, pues de pronto hace que la clase se vuelva un tanto aburrida. Aunado a ello, en el caso de los alumnos de nuevo ingreso, pues tenemos que se enfrentan a unos contextos totalmente nuevos, nuevos profesores, nuevos amigos, nuevas plataformas y reglas de trabajo. Entonces, todo esto empieza a generar, pues, una especie de estrés, ¿verdad? Que muchas veces termina finalmente, pues, en la deserción de nuestros estudiantes. Si ponen la diapositiva anterior, por favor. Listo. Ante toda esta problemática, nosotros lo que buscamos con el aprendizaje adaptativo es generar rutas personalizadas de aprendizaje, y el objetivo principal de esto es que al final del primer semestre de matemáticas, pues tengamos alumnos que tengan el conocimiento básico estandarizado para que puedan tener un transitar exitoso en preparatoria. Ahora sí nos vamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, el aprendizaje adaptativo, pues no solamente es generar esas rutas de aprendizaje, sino que también conlleva el llevar un registro puntual de todas las calificaciones, de todos los datos que se generan de las diferentes actividades que genera el alumno en el salón de clases, llevar a cabo toda la analítica de estos datos y finalmente dar una retroalimentación al estudiante. Sin embargo, pues esto ha representado un reto muy grande para el docente, puesto que tiene que invertir muchísimo trabajo en todo esto, ¿verdad? Y de pronto la parte de retroalimentación, pues la hacemos muy rápida. En todo este contexto, Alex nos ofrece una alternativa y ha sido un aliado para nosotros, no solamente desde la parte tecnológica, sino también de la parte metodológica. Alex es una plataforma que, como mencionaba Mari José, pues utiliza lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo trabajamos con Alex? Alex, lo que hacemos de principio es un examen diagnóstico y a partir de él, pues tenemos un perfil de cómo está la población de nuestra clase. Y a partir de esa primera verificación, pues se echa a andar esta maquinaria de inteligencia artificial que permite generar diferentes rutas de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y con esta verificación inicial, pues empieza a alimentar ese pie que ustedes ven ahí al centro, en la parte de abajo al centro, aparece un pie que se va alimentando, se alimenta de esta verificación inicial, pero también de todas aquellas actividades que el alumno va realizando en clase, particularmente de las metas de trabajo que el profesor le pone para cada semana y de la verificación que se realiza a partir del conocimiento que el joven ha adquirido. Si ustedes pueden ver ahí en ese pie, pues tenemos por un lado los temas que ya el alumno ha aprendido, los temas que domina y los temas que le restan por aprender en la clase. Cada vez que se realiza una verificación, la plataforma recalcula estas rutas de aprendizaje de tal forma que se define si el alumno puede pasar a otros estados de aprendizaje más avanzados o si bien tiene que regresarse para seguir trabajando en aquellos temas que necesita reforzar aún más. Ese PAI lo puede ver todo el tiempo, tanto el alumno como el profesor, y eso permite algo muy importante. Desde el lado del profesor, pues dar una retroalimentación muy clara, muy oportuna, porque nos permite saber exactamente en qué áreas el alumno necesita más apoyo. Y por parte del estudiante, pues le da control de lo que es el proceso de su aprendizaje, lo hace responsable y nos ayuda a generar esta competencia de autogestión que es tan importante en los jóvenes de preparatoria. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar el estudiante? Como él siempre puede ver sus calificaciones y puede ver su grado de avance en el PAI, pues decide si necesita invertir más o menos tiempo a un tema, esto en el sentido de que se le genere, sea más o menos difícil para él. Puede también tomar la decisión de seguir avanzando en el curso si es que él tiene un dominio pues, muy bueno de las matemáticas.
y también le permite, pues, acercarse a la maestro en aquellos temas donde él necesite más del apoyo, pues ya que representan retos superiores para él. Y bueno, esta metodología es un círculo continuo de aprendizaje y evaluación. Y como es continuo, pues también se generan muchos datos que son analizados a través de la misma plataforma y que permite al maestro tener un seguimiento muy puntual y sobre todo generar estas charlas de calidad y de mucho valor que permiten que el estudiante pues se sienta mucho más seguro al enfrentar la clase de matemáticas, mucho más seguro al momento de resolver un examen, ya sea en línea o en papel, y sobre todo pues que para nosotros ha generado, ¿verdad?, que tengamos un mucho mejor rendimiento académico en las clases de matemáticas. Muchas gracias, María Teresa. Yo creo que lo que tú nos compartes es exactamente un ejemplo donde la tecnología, una herramienta, enriquece y potencializa tanto al estudiante al darle información y control de su propio avance, y por otro lado al profesor, dándole información ya muy oportuna de los alumnos, de manera que pueda saber dónde se encuentra cada uno de tus alumnos y cómo establecer estrategias personalizadas. Entonces creo que aquí es otro ejemplo cómo la tecnología hoy en día potencializa aprendizajes personalizados y rutas más individualizadas para el aprendizaje, pues en este caso de las matemáticas. Entonces actualmente tenemos el grupo, es un grupo de casi todas nuestras prepas están participando, impartiendo el primer curso de matemáticas, el primer año utilizando esta modalidad de aprendizaje adaptativo, y bueno, la intención es ofrecer a los alumnos una mejor forma de aprender las matemáticas, para que sabemos que son básicas para su éxito en los siguientes semestres. Entonces, pues muchísimas gracias, María Teresa, y bueno, ahora también esa es como la parte de cómo los recursos digitales enriquecen y el profesor se beneficia con ellos. Y bueno, ahora tenemos como la otra parte que queremos compartirles, es lo que hablábamos de las competencias multiculturales, ¿sí? Dentro de nuestro modelo de PrepaTec tenemos el programa multicultural, tenemos este deseo de poder enriquecer la experiencia y la formación de nuestros alumnos. Entonces, por ahí tenemos dentro de este modelo, si tenemos un slide por ahí que pudiéramos compartir, tengo entendido que está por ahí. Y la idea es, en este modelo nosotros hablamos de competencias y hablamos de actividades claves también. Entonces vamos a ver un video que nos habla de una de estas actividades, de una de estas actividades clave, que es el CML o el Connecting Multicultural Learning. Tenemos por ahí un videíto, que por cierto les digo, esta estrategia fue generada por una profesora del tecnológico, Angélica Santana, de PrepaTec, en ese momento PrepaTec Chihuahua, actualmente es maestra todavía en el campus Chihuahua, y bueno, es una metodología que hemos incorporado como parte de nuestras enseñanzas en el bachillerato multicultural. Entonces, si podemos ver de qué se trata por ahí. Las redes sociales conectan al mundo actual. Ahora imagina que las pudiéramos utilizar para generar conocimiento a través de un proyecto que una a los estudiantes de las diferentes culturas propias de las regiones de nuestro país. ¿Cómo podemos transformar el uso de redes sociales en una experiencia de aprendizaje intercultural? El Tecnológico de Monterrey presenta el modelo. Modalidad interinstitucional. El primer paso que se requiere es que dos o más instituciones educativas decidan implementar el modelo. Luego, que los profesores interesados en el proyecto encuentren colegas en otras instituciones educativas con los que puedan trabajar en el diseño y creación de un proyecto, señalando también las instrucciones, reglas y políticas de evaluación. Los profesores pueden decidir cuáles redes sociales se utilizarán para facilitar la interacción entre sus estudiantes. Los alumnos utilizan las redes sociales seleccionadas para conocerse y discutir los tópicos que contiene el proyecto. Pueden elegir una pareja de la otra institución para trabajar con ella durante su desarrollo. Finalmente, los resultados son compartidos entre los compañeros de grupo y evaluados por los profesores. Este es un modelo que hay que aprovechar. Es una herramienta que puede motivar el entendimiento entre diferentes culturas de cada región de nuestro país. Con ella podemos disipar estereotipos y prejuicios, crear conocimiento colectivo y aprendizaje vivencial a través de la utilización efectiva de redes sociales, ayudando a los alumnos a lograr una mejor retención del aprendizaje.
Asimismo, promueven la urgencia de convertirse en personas solidarias hacia las necesidades que afectan a sus conciudadanos, convirtiéndolos en personas propositivas, que alienten los ideales propios de la nación en vías de constituirse en un país unido a través de las similitudes, no obstante sus diferencias. Este es un modelo muy fácil de implementar en cualquier materia, en cualquier campus y en cualquier institución. Si las redes sociales son capaces de conectar al mundo entero, ¿qué no pueden hacer en materia educativa por nuestro país? Aquí está la propuesta. Tuya es la decisión. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Nosotros le llamamos a esta estrategia un CML nacional, porque lo que hacemos es, los profesores diseñan un proyecto y se conectan con estudiantes de otras de nuestras preparatorias en este concepto de hacer un aprendizaje y entendernos mejor como regiones y como mexicanos. Pero ahora les quiero compartir un ejemplo, va a ser un video que nos da un profesor de la Prepa Tec León, donde hace un CML internacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues es esta misma idea, esta misma teoría, pero entre alumnos de diferentes países. Entonces, si escuchamos ahora a Eric Rabi con su video en Prepa Tec León. Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Rabisbroy, soy director de programa multicultural aquí en el Campus León, la Prepa Tec Campus León, y hoy les voy a platicar un poquito sobre un proyecto que hemos desarrollado aquí en la prepa desde hace ya 3 años. El proyecto se llama Enlace Sociocultural Prepa Tec Campus León con la prepa del Cégep du Vieux-Montréal en la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Este es un proyecto que hemos desarrollado con los alumnos de la prepa de cuarto semestre. ¿Por qué un cuarto semestre? Porque aquí en la prepa, pues el programa multicultural, tenemos 2 programas multicultural, uno en francés y uno en alemán. Y hemos estado trabajando con los chicos que llevan francés. Y en cuarto semestre, pues los chicos ya tienen una buena base de francés y son capaces de interactuar con alumnos de otra prepa. En el caso de Montreal, pues son alumnos francófonos. Entonces quisimos que el intercambio entre las 2 prepas fuera en francés. Es un proyecto que hemos desarrollado dentro de la materia de retos de México actual, materia que se da en cuarto semestre, porque había muchos temas sobre los cuales podíamos compartir información entre nuestra prepa y la prepa de Canadá. El objetivo principal de nuestro proyecto es que los chicos puedan compartir información durante todo un semestre sobre diferentes problemáticas sociales, económicas, políticas que estamos viendo dentro de la materia de retos de México actual y poder compartir y identificar algunas diferencias importantes y similitudes también importantes sobre estas principales problemáticas. Les doy un ejemplo de diferentes temas que hemos trabajado el año pasado. Por ejemplo, son más o menos entre 10 y 12 temas. Hemos trabajado temas de inmigración, de democracia y participación ciudadana, el sistema electoral, el sistema político, los diferentes partidos políticos, también el sistema de educación, igualdad de género, transparencia en las instituciones, la cuestión del idioma y de la religión. Son 3 videoenlaces que hacemos durante todo el semestre, pero en el primero, más que todo, es para poder presentarnos los alumnos, y también la idea es que los mismos alumnos presenten un poquito su prepa, la ciudad en donde viven, el contexto social y político, ¿no?, de su ciudad, de su región, de su estado. El primer video enlaces nos sirve más que todo para intercambiar sobre nuestras realidades, ¿no? Entonces, después de este primer video enlace, armamos diferentes grupos. Hacemos más o menos unos 15 diferentes grupos y juntamos estudiantes de Canadá con estudiantes de México. Entonces, hacemos más o menos normalmente equipos de 2 alumnos mexicanos, se juntan, los juntamos con 2 alumnos de Canadá y les damos un tema
sobre el cual tendrán que trabajar, una problemática sobre la cual tendrán que trabajar durante todo el semestre. Este segundo video enlace resuelve todas las dudas que tienen los alumnos sobre los diferentes temas sobre los cuales estuvieron trabajando durante el primer parcial y parte del segundo parcial. Y programamos también un tercer video enlace para hacer debates y buscar pistas de soluciones frente a estas diferentes problemáticas sobre las cuales trabajamos. Les voy a dar un ejemplo de debate que organizamos el semestre pasado. Hemos estado organizando en conjunto los dos profesores un pequeño debate que duró aproximadamente 45 minutos sobre es un tema que se está platicando ahora mucho en Canadá y en diferentes países de Europa, sobre los signos religiosos, los símbolos religiosos en la función pública en Canadá y en Europa, si ellos están de acuerdo en prohibir estos símbolos, signos religiosos en la función pública, o piensan que es una buena cosa que las diferentes comunidades inmigrantes, estando en Canadá o estando en diferentes países de Europa, conserven estos signos religiosos. Entonces, pues nos llevó a un debate bastante interesante entre los dos grupos. Esto fue el tema que trabajamos para el debate del año pasado, y el año anterior hicimos un pequeño debate sobre la participación ciudadana en los países respecto si los chicos lo veían como algo pertinente y qué tipo de modelo de participación ciudadana querían ellos promover en su país. Y fue un debate también sumamente interesante. Y bueno, pues entonces ahí vemos cómo esta estrategia, a través de conectar con la tecnología, que de hecho pues parte de la teoría del conectivismo, la tecnología nos acerca, ¿no? Y tenemos en PrepaTec, pues bueno, queremos hacer esta fortaleza que tenemos con 36 prepas en diferentes ciudades. Pues lo primero es conectarnos entre nosotros como personas, como mexicanos, como comprometidos con el proyecto nacional, y luego también hacer esto mismo y conocer otra cultura, porque al conocer otra cultura refuerzas tu identidad cultural y nos formamos como ciudadanos globales. Entonces, en este tema, pues bueno, tenemos ahorita la posibilidad de tener con nosotros a Lisa, y Lisa es experta en el tema de multiculturalidad, ha sido un pilar para desarrollar el programa y las competencias. Y bueno, pues le damos la bienvenida, Lisa. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en inglés, me siento más cómoda. Sí, está bien, gracias. Ok, perhaps one of the most recent developments and innovations for professional development with teachers is the micro-credential process. We've really only seen this emerge in popularity over the past 2 or 3 years. And I think it's fair, there's a lot of different definitions for what that means, but if we could share that slide. Actually, the next slide. Thank you. Excellent, thank you. So the way that we are using micro-credentials in PrepaTec, it is very specifically a performance-based verification. So teachers have to perform in order to get the certification, and it demonstrates their skill and ability to support student competence development in a given attribute. Being that in the multicultural program, we have a series of competency dimensions and attributes that are akin to that, this is ideal for teachers to be able to say, I've developed mastery in supporting students in something like empathy, for example, or critical thinking. So right now we're partnered with an organization called World Savvy. They're based out of the United States. They focus specifically on professional development for teachers and global competence. And there are 8 of those micro-credentials that teachers can work with right now. If we can go to the next slide, please. Thank you. These are housed on a platform called Digital Promise. And so essentially we're asking our multicultural teachers to be self-directed, to create their own plan of study. And they can choose 3 out of these 8
different micro-credentials. They're broken into two sets. The first four are action and engagement. So this is akin to our core activities in the program, things like CML, which you just saw, or community-based learning. And then the second stack is about perspectives and empathy. So these are more specifically the kinds of strategies that teacher would use in instruction in order to create dialogue, intercultural communication, empathy building, multiple perspective taking in the classroom. If we go to the next slide, please. Thank you. Now, how do we do that at Prepa Tech? Well, we want to see three things throughout the micro-credentialing process online with teachers. Right now, we're using Blackboard as a companion to house that information. The first thing is we want to know that teachers are capable of designing these projects. They're using digital applications to do that. Second, we want to know that they're able to implement these successfully with their students in the classroom. And the third piece is a digital collection that documents the evidence, the success and effectiveness of teaching that lesson. If we can go to the next slide, please. Thank you. So when a teacher completes that process, they're producing a body of evidence. They're creating reflections from themselves as a teacher, what did I develop, but also a collection of student evidence, videos, written reflections, all housed in a digital platform. When they are complete with that, they send that to the external reviewer, to World Savvy, who will then approve or deny their mastery in that particular area. They receive something called a digital badge when they've been approved, and that badge is embedded with a code in the cloud. So the teachers can put that badge on a website, on their Facebook page, in a signature in their email, and if someone were to click on that badge, then they would be taken to that evidence they thus submitted and were approved for. Since 2018, we've been using this at Prepa Tech, and we've had 50 teachers already in the multicultural program complete the entire course. We expect an additional 121 by the end of this year, 2019. And when we accomplish that, we'll be looking at 503 individual badges that have been awarded to Prepa Tech teachers. So we'll be able to see that we have this diverse body of mastery and competency development in the multicultural program. Gracias, Lisa. Ahí ahora, antes de ver el video, yo solo quisiera enfatizar como que todo este modelo se basa en evidencias, o sea, lo que el profesor aprende a través de recursos digitales y a través de trabajar en línea con otros colegas, él tiene que llevarlo al salón de clase, tiene que implementarlo ahí y en realidad obtienes la insignia digital cuando las evidencias de lo que sucede y hacen tus alumnos demuestran la competencia que tú quieres trabajar y obtener. Entonces, es un proceso muy interesante, es un proceso que va de la mano del nuevo modelo de TEC 21 y Prepa TEC 21, porque es el desarrollo de competencias, pero tanto el profesor, para poder demostrar que es competente, es el trabajo del alumno, el producto del alumno, el que demuestra que él es competente en desarrollar esa competencia. Entonces, cuando hablamos de 503 o 530 ya insignias, esas están respaldadas por evidencia de alumnos de Prepa Tech en el salón que han dado la evidencia para que una institución externa al Tech diga, el profesor tiene esta competencia. Y entonces por eso es tan importante este badge o esta insignia digital que el profesor puede tomar y va a estar encriptada, la va a poner en cualquier, en su currículum, en su página, en su red social, y si alguien le da un clic, lo va a llevar a la evidencia que respalda esa insignia. Entonces, este es un nuevo modelo que está cada vez más, tomando más fuerza, como decía Lisa, para desarrollar y formar a los profesores. Y entonces aquí vamos a ver el ejemplo de una evidencia con la cual un profesor pudo demostrar cómo a través del uso de la tecnología podía desarrollar una competencia en los alumnos. Entonces vamos a ver, este es un video que presentaron cuatro alumnos para que a su vez el profesor lo subiera, lo enviara y pudiera demostrar el desarrollo de la competencia. Entonces si lo vemos. Hello. For our project about overpopulation between India and China, we used a lot of the internet.
We use these different apps like Google Drive to communicate and work as a team, but mostly we used Edmodo. Edmodo was an app that could help us publish our work and get feedback from other people. What I really liked was that we were not only able to communicate with our team, but also with schools all around the Republic. And yes, and it was amazing how like we could put feedback in their works and we could get feedback from them. Also, you have a special section in the app where you can click messages and you can send messages between your group and between administrators, etc. And I really liked it because it allowed better communication between our group. In this project, we used the application called Edmodo, in which we could communicate with different students from various tech institutions from all over Mexico and learn about their views on overpopulation. Here's a conversation we had with another tech student who is hearing us her opinion about the world population. Helped us to communicate with different peers, to know more about the world problems, and also to investigate, because throughout a website we could give our opinions about which are the world's greatest problems right now, how we can help, and some facts that we also investigated in technology. The use of technology was vital for the development of this project. Even though people nowadays see technology as something quite simple, this new era of technological advances has helped us drastically and has facilitated the communication with other campuses. For example, in this case, we use an application called Edmodo, which has helped us to see other people's comments and thoughts about the topic consulted. And not only that, it has helped us to see the graphs that they have developed so that we could compare and contrast them with the ones that we had made. So we can say that technology has revolutionized the way that we work daily, even by ourselves and with our individuals. Nowadays, we're not only connected to the people that are near us or by our sides, but to the people that are even around the world, because thanks to technology, we can communicate with everyone. De cómo esos alumnos, esa generación para la cual la tecnología es su día a día, pues para ellos es una manera natural de aprender. Y como mencionaba el último alumno, expander y decir, bueno, no es nada más me comunico con los que están alrededor mío, sino con los que están en cualquier lugar del mundo con los cuales podemos contrastar y construir conocimientos. Entonces, pues bueno, esto es un poco de lo que queríamos compartirles. Por ahí la idea era tratar de hacer este completo recorrido. Claro, hay muchas cosas que están quedando fuera, pero bueno, la intención de esto era demostrar que a lo largo de estos 30 años que ustedes celebran, pues la Prepa Tec ha estado ahí presente. Nuestros profesores han sido también pioneros en el uso de la tecnología, continúan en este frente, porque sabemos que es la mejor manera de comunicarnos y de realmente conectarnos con nuestros alumnos. Por ejemplo, ideas como a veces pensamos la tecnología nos aleja, la tecnología nos puede acercar, ¿sí? Porque a final de cuentas, es la tecnología digital la que está al servicio de las grandes ideas, y las grandes ideas surgen de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Entonces, pues esta es la idea con la que quisiéramos cerrar. No quiero cerrar antes, porque si no me van a regañar aquí en cabina que no vi los comentarios. Y bueno, primero quiero decirles, porque la verdad es que no teníamos a lo mejor idea, nos están felicitando de diferentes lugares. Tuvimos felicitaciones de Chihuahua, pero también, por ejemplo, nos mandan un saludo desde Argentina, nos comparten también que están en Bolivia viendo la sesión y están, bueno, haciendo comentarios, diciendo algunos elementos. Y si quisiera nada más, por ejemplo, hay una parte, ¿verdad? Una pregunta muy puntual, que la parte de cómo aseguras que las horas de autoestudio o de autoaprendizaje en una clase en línea,
Y otra pregunta también, que creo que aquí lo mencionan, es que como que cuál ha sido la dificultad más grande por parte de los alumnos para tomar una clase en línea. Entonces, no sé si a lo mejor Miriam, que estarías aquí un poquito, para compartir y contestar. Bueno, en la parte de los contenidos, tenemos mucho apoyo de nuestras arquitectas pedagógicas y los contenidos se van liberando a medida que el alumno va avanzando. Entonces, no puede hacer la actividad sin antes haber visto el tema que lo va a ayudar a contestar la actividad. Entonces, por ese lado, nos aseguramos de que el alumno está trabajando. El alumno hace conciencia de inicio, el establecer horarios muy precisos dentro de su calendario personal para dedicarle cierto tiempo, que todos sabemos que eso es como los buenos deseos, pero a final de cuentas, esta parte de la liberación paulatina de los contenidos y de las actividades, así como de las asesorías, pues nos ayuda mucho a controlar o a asegurarnos de que el alumno está siguiendo los pasos correctos. Generalmente, cuando llegan con dudas de una actividad, siempre es porque se están pasando, se están brincando algún pasito de la teoría, y entonces es pues regresarlos y apoyarlos en ese sentido. Y la otra pregunta era relacionada como la parte de la dificultad más grande que consideras que es por parte para un alumno. La autogestión. Tiene muchísimos estímulos todo el tiempo y a veces se les olvida que llevan una clase en línea. Están tan inmersos en lo presencial y en su mundo, en todo lo que les está sucediendo, que a veces la materia en línea la dejan un poquito por un lado y por eso es importante el seguir manteniendo o el estar cercanos a través de otras plataformas como el WhatsApp, que nos ayuda a asegurarnos de que el alumno al menos ese mensaje lo está recibiendo y le está recordando constantemente el que también tiene esta responsabilidad de aprendizaje. Pero eso es básicamente, o sea, la autogestión, el que ellos lo lleven como parte de su día a día también, el que tengan una clase en línea. Claro, y yo creo que aquí para cerrar ya es bueno, donde se conecta el proyecto educativo de PrepaTec con el tipo de recursos que usamos. Precisamente la autogestión es una de nuestras competencias formativas, es una de las competencias con las que queremos que se gradúe todo alumno de PrepaTec. Entonces, tener otras formas, otras herramientas, otras modalidades de aprendizaje que claramente le requieren al alumno esa competencia, pues es una manera de evidenciarla y de desarrollarla. Entonces, por eso lo vemos. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la competencia multicultural, requiere que tengas la capacidad de conectarte con y respetar y ser capaz de entablar comunicaciones con personas de culturas distintas. Entonces, ahí es donde el tener una estrategia didáctica como es el CML es relevante al modelo. No es, a final de cuentas, esa sería como nuestra conclusión. No se trata de agregar tecnologías porque sean a lo mejor innovadoras, divertidas, sino en realidad hay una finalidad en ellas, hay un proyecto educativo, que ese es nuestro compromiso como institución, y entonces las tecnologías nos permiten a potencializarlo, pero en realidad es el profesor, es el alumno con su proyecto de formación el que debe darnos la pauta para esto. Entonces, pues agradecer la oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de PrepaTec, Marijose, profesor Jorge, profesora Miriam, Lisa y pues también nuestros profesores que estuvieron a distancia. La verdad ha sido excelente este recorrido por todas las innovaciones que a lo largo de los últimos 30 años en PrepaTec hemos podido tener, explorar, vivir. Y creo que lo más importante, y ahorita Marijose lo cerraba muy bien, ha sido el poder poner la tecnología a la disposición de la estrategia didáctica, de las intenciones que como prepa tenemos para seguir desarrollando a nuestros alumnos. Y creo que eso ha sido la tónica durante toda esta semana, en la cual hemos estado celebrando estos 30 años innovando con experiencias digitales y a distancia. Quiero agradecer muy especialmente a todos ustedes que en esta semana
han estado volteando hacia estas sesiones donde hemos podido compartir experiencias de nuestras diferentes escuelas y también de los diferentes momentos que a lo largo de 30 años han permitido realizar todo este cúmulo de experiencias en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido muy enriquecedor las preguntas que de las diferentes entidades nos han hecho llegar, pero yo creo que lo más interesante de esto, y lo hemos ido comentando a lo largo de la semana, es que el cerrar este ciclo de 30 años es porque estamos queriendo abrir uno todavía más grande, más ambicioso, donde sigamos innovando, donde por supuesto que la tecnología va a seguir evolucionando alrededor de nosotros, de la educación, pero donde como educadores y como instituciones educativas vamos a seguir encontrando, con esta filosofía de evolución que tenemos, vamos a seguir encontrando cómo aprovechar la tecnología siempre a disposición de nuestras intenciones educativas. Entonces, creo que esta semana es solo el inicio. De hecho, yo les diría que por favor, a través de la cuenta que ya muchos conocen, que es la página donde tenemos toda la información sobre esta celebración de 30 años de la educación digital y a distancia del Tecnológico Monterrey, por favor, sigan conectados, además de que van a encontrar ahí todas las sesiones grabadas, material, algunos documentales que se van a ir generando a lo largo de las siguientes semanas. Vamos a seguir informándoles sobre otros eventos que están programados para el año, para que podamos seguir compartiendo. O sea, este es un año de celebración, no de los 30, como lo hemos dicho, es un año en donde queremos estar recordando con todos los que están con nosotros en el mundo de la educación, recordando la importancia que tiene tratar de reinventarnos cada día. La tecnología es un medio, no es un fin, y ese medio tenemos que aprovecharlo porque hay muchas oportunidades ahí. Nuevamente les agradezco nuestra atención, su atención a nuestra sesión del día de hoy, donde con la Prepa Tech estamos celebrando hoy un día más de esta sesión de conferencias y también el cierre de la semana, pero también el inicio de muchas otras semanas donde estaremos compartiendo más. Construyamos el futuro juntos y vamos para adelante. Gracias a todos los organizadores, a todos los asistentes y muy buenas tardes.